Williams Castañeda Olivares. Somos originarios de Zacapoaxtla, tenemos ahorita la oportunidad, venimos con Carlos, con Charlie Stone. En el ambiente del Stone me dicen el Teacher Stone y pues estamos agradecidos aquí por estar, gracias a que nos invitaron a esta fiesta que cada vez va creciendo más, a las autoridades que confían en nosotros, a que esto va a ser un show seguro, no, más que nada la gente, ¿no? Porque muchas veces tienen miedo por el peligro que esto representa. Hay mucha adrenalina, ¿no? Sí, demasiada, nada más bebes y así, sí. Pero pues es algo que se puede controlar y es parte del deporte y pues más que nada darle a conocer a la gente que pues es profesionalmente, con profesionales, y que sí tratamos de cuidar a la gente antes que otra cosa, para que el espectáculo salga bien. Y pues mira, si vemos licuadora, decimos drifting, se hizo la bailarina, son varios pasos, varios movimientos que tienen diferentes nombres, como decimos el Cristo, caballos, endos, entonces sí, son varios. No sé si tuvieron la oportunidad de estar con nosotros desde temprano. Y algo que estamos metiendo en el show, que nunca se había visto, es el drifting, que es una modalidad nueva, digamos, aquí por la zona. Lo que es Tehuacán y México sí le están invirtiendo al drifting. Y por acá pues es la primera vez que lo estamos dando a conocer. ¿Perdón? Pues es con el carro, pues como resbalar el carro de una forma, pero llevarlo a un lugar que tú quieres. Resbalar el carro, pero llevarlo hacia donde tú deseas, no que el carro te lleve, sino que esa es la finalidad del drifting. Los invito a que pues nos sigan en la página, Teacher Stone, y pues adelante, pues muchas gracias. Sobre todo también la invitación, la gente lo recibe muy bien. Sí, no, y sobre todo está creciendo, la gente cada vez es más la gente que le gusta esto. Bien, la verdad es que la gente también muy, muy cálida, muy amable, y pues tratamos de hacerlo. De hecho, ahorita que lo empezamos a hacer, nosotros ya tenemos 2 horas antes, pues tratando de ver la zona, si se puede, pues, o sea, lo más que se pueda, la seguridad, para no causar algún daño, un accidente o algo, buscamos eso. Sí, es bastante grande, se controlan y traen ciertas modificaciones, no son como pisteras normales, traen modificaciones, que es el doble freno, clutch, freno, traen un stroke más grande y pues traen protecciones, ¿no? Porque el riesgo es caerse y que se truene alguna parte del motor. ¿Qué velocidad pueden alcanzar? No, bueno, original, sin cadenado, bueno, sin la relación, 200-240, pero ya con la relación pierde. Lo que ganamos es fuerza, torque, potencia, o sea, torque de salida, porque ya pues velocidad ya no nos interesa. Pero aún así levanta, no sé, 150 fácil. Sí, claro que sí. A las reinas y princesas que también nos invitaron y todo. Ojalá puedan asistir también mañana. Mañana será otra continuación del evento.